Bueno, es el turno de nuestra séptima ponencia y para ello nos conectamos con Argentina. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro séptimo ponente. Él es el hombre del cabello blanco. ¿Lo recuerdan? Bueno, el ingeniero Américo Sirvente, él es ingeniero civil y es el apasionado por la docencia, el cual ha contribuido a lo largo de su carrera como conferencista e investigador a nivel internacional. Y es el director del Centro Tecnológico Educativo de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Él nos acompaña desde Argentina. Presentamos al ingeniero Américo Sirvente, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, elegido como el mejor conferencista del mundo. Lidera el ranking latinoamericano de conferencistas en el sitio mentesalacarta.com, abordando temas de innovación educativa y educación inclusiva. Américo Sirvente, con nosotros. Con el tema MediMed, una metodología fácil para realizar videos educativos con objetos virtuales de aprendizaje. Bienvenido, apreciado amigo ingeniero, gracias como siempre por su valioso apoyo en nuestro CITAM. Bienvenido a su casa. Gracias, Ruth. Como siempre, es un placer poder estar con ustedes. Hace mucho tiempo me invitaron también, tuve una invitación como invitado de honor y me encantó participar y ver la calidad con la que ustedes organizan este tipo de eventos. Así que desde entonces, con muchísimo gusto, estamos participando. Sí, la charla que voy a dar es una charla que tiene que ver con una metodología que hemos diseñado nosotros, que en general lo que va a mostrar es cómo hacer materiales educativos. Estaba pensado para solamente video, pero está pensado para más. Así que bueno, préstenle atención a toda la conferencia porque es muy interesante y al final les vamos a dar un regalo. Al final van a tener un regalito de que me escuchen, van a tener que hacer una opinión o opinar algo y luego van a llenar un formulario con el cual les llega una constancia, que esto lo estoy haciendo en todas mis conferencias internacionales, como que les llega una constancia de que estuvieron en una conferencia conmigo. Así que adelante con la conferencia. Gracias, gracias ingeniero. Bueno, sin más preámbulos, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Buenos días amigos, muchísimas gracias al CITAC por permitirnos contar lo que estamos haciendo. Gracias a Ruth Mujica por tenerme en cuenta en estos importantísimos eventos internacionales que organiza Docentes 2.0. Bien, lo que vamos a contarles es una metodología fácil para realizar videos educativos con objetos virtuales. En realidad les voy a mostrar cómo se hacen materiales educativos a partir de una metodología y desde ahí en adelante cómo avanzamos para realizar los videos educativos. Para lo cual les voy a compartir ya la presentación con la que vamos a estar trabajando. La misma es la siguiente. Nosotros aquí les vamos a mostrar rápidamente cómo construimos materiales educativos navegables y qué habilidades y competencias necesitamos para armar clases con tecnología. Esta es una cuestión que apareció en el año 1985
Hay ocho, porque nosotros visualizamos que iba a suceder lo que les estoy demostrando, que en algún momento las computadoras iban a invadir el aula y de hecho la invadieron a través del uso celular. En algunos lugares se prohibieron al principio y después se han empezado a utilizar en forma permanente, casi cotidiana. De hecho, cuando yo tomo parciales, por ejemplo, y alguien tiene una duda, le pido que con el celular mire el apunte para que resuelva su duda. Con la atención que tienen en el momento, lo que miran y lo que ven y copian, les produce el aprendizaje, o sea, se les produce la progresión. Esta imagen, que es una imagen súper romántica de la docencia, y en donde el docente está escribiendo en una pizarra y lo hace con... Lo hace con tiza y borrador y demás, está tendiendo a desaparecer. Primero porque cambió la tiza y el borrador, y segundo porque cada vez más gente utiliza proyectores para hacer sus presentaciones, sobre todo en el ámbito académico. Pero, ¿por qué? Porque el alumno que estamos recibiendo, el alumno que recibe esa formación, es este alumno, un alumno que está metido en la tecnología, que la utiliza, que la apropia muy rápidamente. Este es el gráfico de Mark Prensky que hablaba de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Y yo en este caso les voy a contar un poquito, porque lo hemos ampliado a este gráfico, hablando primero de los que eran de la Primera Guerra Mundial, los hijos de la Segunda Guerra Mundial, perdón, que se informaban con el televisor, con la radio y con los periódicos. Ya desde el año 64 en adelante, hasta el año 80 casi, la generación que se los llama inmigrantes digitales, porque son los que después aprendieron a utilizar la tecnología, se lo llama generación X, ahora que nada. Y a partir de ahí aparecen lo que se llaman nativos digitales, que son los que ya nacieron con el uso de la tecnología, porque recordemos que más o menos en el año 1980 aparece la primer PC que la difunde masivamente. La difunde IBM, y al abaratar tanto el costo, la PC pasa a ser un elemento que también podía estar en el hogar y estaba en las oficinas. Entonces, la comunicación ya por los primeros teléfonos que permitían la comunicación, que eran teléfonos con teclado, las computadoras de escritorio, por supuesto, y la televisión como otro elemento más para poder recibir información. Pero ya en el año 2000 apareció y se difundió y se masificó el uso de la Internet. Entonces ya empieza a aparecer el compartir archivos, el compartir información, el teléfono celular va mejorando y aparece con mucho énfasis las computadoras de escritorio, que a medida que ha ido pasando el tiempo cada vez son más cómodas, más livianas, disipan menos calor, etc. Pero nosotros le hemos agregado a esto una generación más, que le llamamos la generación T, que es la generación táctil, que es la generación que aprendió a trabajar con el celular, que lo toca al celular, y al tocarlo al celular lo que hacen es generar acciones. O sea, lo que antes se hacía o con comandos o con el ratón, hoy en día se hace con el dedo. Y aquí aparece también muy fuerte el uso y la aplicación de la gamificación. Entonces, tendencias han ido pasando cada vez más de lo presencial a lo virtual, cada vez hay más estudios virtuales, cada vez el acceso a la información cada vez es más sencillo. Más ni hablar de lo que sucedió hace poco con la inteligencia artificial, que es desde el año finales del año 2022, pegó una explosión y realmente se puede utilizar en muchísimas cosas de tipo académico. Después está el aspecto de la gamificación, que también se lo está tomando muy en cuenta para este tema. Vamos a hablar de algunos de los problemas y vamos a ver cuáles son las soluciones que nosotros hemos intentado dar a estos problemas. Cuando yo les leo esta máxima que está aquí, que dice: esta juventud está malograda hasta el fondo, los jóvenes son malhechores y ociosos, ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de ahora no será capaz de mantener nuestra cultura. Cuando yo lo pregunto en mis conferencias, la mayoría de la gente me da el nombre de algún personaje de la historia. Pero esto fue encontrado hace 4.000 años, escrito en unas tablillas de arcilla, en las ruinas de Babilonia. Entonces quiere decir que esto, que para mí resume el concepto
de resistencia al cambio, es lo que creemos los mayores, que los chicos no tienen. O sea, que pensar que los jóvenes no sirven para nada, lo venimos pensando desde hace mucho. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Y que aquí hay un concepto que es la resistencia al cambio. Un docente que sabe cómo dar las clases, le cuesta mucho incorporar cosas nuevas, porque así las vengo dando y va bien y no me lleva el tiempo, sobre todo porque un docente no es que esté ganando una fortuna, no está incentivado para cambiar sus métodos de enseñanza. Por lo tanto, este es uno de los conceptos que resistencia al cambio. Cuando hablamos de brecha digital, los políticos creen que es solamente esto y que a lo mejor pongo una computadora en la escuela y ya está. Y sin embargo, es mucho más complejo. Lo que está a la derecha es lo que los docentes creen que necesitan para saltar la brecha digital, que es hacer malabarismo. O sea, cruzar de un lado al otro significa un esfuerzo tremendo, enorme, adquirir competencias nuevas y empezar a pensar de que el alumno también aprende de maneras diferentes. Este abismo digital, que es aquí el docente mirando allá hacia arriba, los digitales, digamos, los chicos, esta juventud nueva que viene con un dominio mayor del uso de la tecnología. Y ahora vamos a ver algunos conceptos de cómo yo armo materiales y qué cosas tengo que tener en cuenta para hacer materiales. A los docentes les pregunto cómo van a clase, si van enojados o van contentos. Indudablemente, si va enojado a clase y ellos detectan que usted está mal, lo que van a hacer es un poco rechazar lo que usted quiere transmitir. Ahora, si va contentos, van a estar más predispuestos a adquirir aquellos o a apropiar aquellos conocimientos que usted intenta transmitir. Por lo tanto, cuando yo hago materiales educativos, también tengo que tener en cuenta ese estado de bienestar. O sea, arrancar contento. El concepto nosotros lo hemos llamado contentitud, que tengo unas conferencias armadas para eso. Si entran, al final les cuento que van a poder acceder a un certificado y a un regalo que les voy a hacer en un archivo PDF, donde va a estar el vínculo al canal de YouTube, donde tengo todas estas conferencias cargadas, que si alguien a su vez las ve completas, al final de cada conferencia está la posibilidad de sacar una certificación. Entonces, el contento y con actitud es un estado de bienestar, y el humor para enseñar y para aprender mejor. Esta es una charla que tengo armada, pero es un concepto que yo quiero transmitirles para que si usted hace materiales, tenga en cuenta este concepto. Voy más rápido para poder llegar a tiempo a los minutos que me dieron. El modelo se llama humorista, que es intercalar el humor en los ejemplos para disparar temas y conceptos. Si yo presento algo de una manera, aunque parezca ridícula, pero produce la sonrisa, esa liberación de un conjunto de hormonas que se generan en el cuerpo, que atacan los centros de placer, hacen que ese concepto quede más tiempo en el sistema y se pueda apropiar mejor. El otro concepto tiene que venir con, o viene con una cuestión que nosotros le hemos llamado hipermediación pedagógica. Cuando en otra época se enseñaba a distancia, a través de libros, lo que se hacía era, en el material que nosotros le enviábamos al alumno, que generalmente era a través del correo, se activaba el interés, el correo físico, o sea, llegaba a la casa el libro, activar el interés y formar habilidades a lograr, y organizar esos contenidos de manera agradable. Eso lo dice Prieto Castillo, que es un pedagogo muy conocido aquí en la Argentina, que forma a docentes, los forma con capacidades y competencias para poder dar clases. Nosotros le hemos agregado a eso que, además de todas estas cuestiones, hay que activar otro sentido. Hoy en día la tecnología nos permite incorporar color, sonido, animación, multimedia. Todos estos elementos yo los puedo incorporar en mis materiales de forma tal, sobre todo si hago páginas web o hago videos educativos, de forma tal de poder llamar muchísimo más la atención y tener la atención centrada en lo que quiero transmitir. Y eso se llama la presencialidad en la no presencialidad. O sea, un docente que esté dentro de un material, es la percepción que tiene el alumno de ese docente es diferente de si ese docente lo único que me da es un apunte que hay que sacarle fotocopias. Entonces, y el otro concepto es que el material tiene que estar conformado como un objeto de aprendizaje. Y cuando vaya describiendo cómo se arma un objeto virtual de aprendizaje, les voy a contar qué sucede cuando, o qué es lo que espero que cuando el alumno toma un objeto virtual, lo atraviesa,
de este lado tiene una determinada capacidad o de un determinado conocimiento y de este lado otro, cuando apropió este conocimiento. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Para que sea un objeto virtual de aprendizaje, es unir en un elemento un conjunto de recursos materiales pensados para diferentes contextos y con un propósito educativo. O sea, yo quiero algo de este lado del alumno que antes de atravesarlo haya cambiado en él. Tienen que haber, digamos, en el material, tienen que haber contenido, conocimiento del tema, tienen que haber estrategias, actividades de aprendizaje, que también vamos a ver cómo las hacemos, que tienen que ser actividades que tienen que desarrollar ellos, y tienen que haber elementos que contextualicen este objeto virtual y datos que lo describan. Esos datos nosotros les llamamos metadatos, que van a servir para que este objeto, una vez armado, lo pueda poner en internet y esté disponible para que los demás lo puedan encontrar. Por supuesto, es bajo el concepto nuestro, en donde todo lo que hacemos lo hacemos con licencia Creative Commons, con lo cual está disponible para todo el mundo. Entonces, con estos tres conceptos y esta tecnología que la usa Brasil, la Comunidad Económica Europea, la usa Moodle, a través de unas normas que le llamaron primero SCORM y después nosotros utilizamos LOM, que es Learning Object Metadata, que genera objetos de aprendizaje con metadatos pensados para el sistema educativo, y colocar ese objeto de aprendizaje en una plataforma administradora de contenidos educativos, que es gratuita, que también les voy a decir enseguida cómo se llama, en donde nosotros los hemos puesto. Entonces, ¿qué hicimos? Para poder unir todos estos conceptos, trabajamos con una metodología de diseño hipermedial, que no es ni más ni menos que algunas herramientas muy elementales, unas planillas en donde tienen que llenar esos datos y, por supuesto, un procedimiento por el cual esa búsqueda de material, esa planilla completada en forma eficiente, entregándoselas a un informático, este informático, junto con un diseñador, arman una página web educativa. Entonces, era un lenguaje, la metodología era una manera de comunicar al docente con el informático. ¿Y por qué es esto? Y porque el docente por ahí no sabe cómo explicar lo que quiere. Y al informático no le gusta documentar los sistemas que arma. Entonces, ¿qué hicimos? Que la documentación la diseñara el docente a través de un método muy fácil que se los paso a explicar. Lo primero que hay que hacer es qué es lo que quiero hacer. Para eso se usa una plantilla de este tipo, como las capacitaciones que hemos dado, las damos a través de talleres. En ese taller decimos el título de objeto virtual, una descripción, quiénes son los autores, palabras claves, generalmente esas palabras claves sirven para después ubicarlo, pero todos estos elementos que están aquí forman parte de lo que después se llaman metadatos, que se colocan en el índice de la página web. El nivel educativo, el contexto, la edad del alumno y los objetivos. Y en este caso, los objetivos, me voy a detener a decirle que nosotros utilizamos, o sugerimos utilizar, los objetivos o los verbos que define Bloom, en las taxonomías de Bloom, para la era digital. ¿Está bien? Porque hoy en día casi todo el conocimiento lo estamos adquiriendo a través de elementos digitales. Entonces, ver qué competencias yo espero que el alumno, cuando pasa por este objeto virtual, cuando la atraviesa y hace las prácticas que nosotros le sugerimos, de este lado tiene que tener ese objetivo. ¿Qué espero que logremos ahí? O que lo conozca, o que lo maneje, o que lo difunda, o que, en fin. Por eso, este objetivo es importante, porque a su vez va a definir qué tipo de prácticas voy a hacer para que este material sea apropiado convenientemente con los alumnos. Bien, el área temática es importante porque se define si es un material para matemática, física, química, biología, etc. Y alguna observación adicional. Esta primera etapa es interesante porque es saber qué. Una vez que yo sé el qué, me voy a hacer lo que se llama el diseño conceptual, le hemos llamado nosotros, que es con qué lo hago. Y para que el docente entienda, investigue y determine qué elementos que hay en la red pueden llegar a servirle, les damos algunas instrucciones de cómo hacer búsquedas en internet para encontrar videos, para encontrar imágenes, para encontrar textos, para encontrar material digital, para poder bajarlo a ese material, y lo colocamos en una planilla que sería más o menos como esto. Le pongo un número a cada uno de los objetos que bajé,
le pongo qué es lo que es el contenido en la descripción, si tiene autores, y se encuentra él. Y en este caso, el se encuentra él es donde el docente lo baja y lo coloca en un archivo. Ese archivo, en general, nosotros aconsejamos que usen Drive para que lo coloquen en la nube y el informático luego pueda tomar de ahí esos componentes. Entonces ya sé qué es lo que voy a hacer y digo con qué lo voy a hacer. Y una vez que determine eso, ahora digo cómo lo voy a mostrar. Y en este caso, con unas brevísimas explicaciones que damos dentro del taller, ellos empiezan a definir los botones, las páginas que van a hacer, el recurso que vamos a usar en cada una de las páginas, con un contenido, con una descripción, y agregamos nosotros, porque sucedió que alguna gente quería que cuando el ratón pasara por un determinado lugar apareciera una foto, apareciera un concepto. Entonces, si el elemento, que ese elemento va a ser emergente o no, o sea, si está oculto y cuando pasa el ratón por ahí, se muestra o no. Estos son algunos de los elementos que permiten que el docente a esta altura dice qué quiero, con qué lo voy a hacer y cómo lo quiero. Entonces está diseñando su página web. Una vez que ha hecho esto, ya terminó, le agrego además algunas acciones que tienen que ver con las prácticas. ¿Por qué? Porque las prácticas, estas prácticas de apropiación, nosotros hemos usado, por una cuestión de comodidad, al principio usamos Cuadernia y otras herramientas, pero tenían las dificultades de que esas herramientas usan en particular Flash, que ya no se usa en los navegadores actuales. Entonces, usamos mucho una que se llama Ardora, que es espectacular y que permite hacer 45 tipos de prácticas diferentes para dar algunos conceptos para trabajar. Por ejemplo, relacionar imágenes con una frase, en donde cada uno de estos botones permite que la imagen cambie o que cambie la definición que está al lado. Cuando toco el signo de interrogación, es porque hice match y yo digo que hay match, entonces me va computando el tiempo, los intentos, los aciertos, etc. Entonces ya estamos entrando en el concepto de gamificación y cómo a través del juego yo puedo hacer que ciertos conceptos se apropien. Otra sería sopa de letras, por decir una, en donde aquí pueden estar las palabras o pueden estar las definiciones de las palabras que voy a encontrar en mi sopa de letras, también manejado por un... Por un tiempo puedo ponerle o no el tiempo en sí. En fin, Ardora permite 45 tipos de prácticas diferentes. Cuando doy los talleres en presencial, indudablemente permiten que esto avance mucho. ¿Qué logro con esto? Y logro fuertemente que los docentes tengan el orgullo de poder recuperar el orgullo de ser docente. ¿Cómo lo trabajamos? En talleres de 3 horas, en donde damos una clase de introducción, la clase 2 y 3 de diseño, la clase 4 se ve el prototipo, eso significa que hay un informático y hay 2 o 3 docentes, se ve el prototipo, se pone a prueba y en la próxima clase se hace la evaluación entre pares. Todo el mundo expone lo que hizo y los demás le ponen nota. Una vez que eso está completo, se publica el OVA en un portal. Entonces, este concepto del abismo digital, en realidad lo hemos reducido casi al mínimo. Los materiales educativos navegables se hacen en donde el docente planifica con su estilo y el docente documenta, y el informático y el diseñador trabajan, y esta cuestión de que este párvulo que hay que enseñarle, lo pueda llegar a formar. Por eso se llama materiales educativos navegables, y este concepto que tenemos de que el aula está integrada o trabajada con la tecnología se pueda llevar a la realidad. Los resultados han sido que tenemos 600 páginas web hechas en un sitio que se llama portalwarpe.com.ar, 2.500 docentes formados, hemos hecho más de 4 libros, ahí están las tapas de los libros, lo hemos tomado como insumo para tesis de doctorado, lo han tomado, digamos, otros autores como insumo para tesis de doctorado, como insumo para otros libros, y hay decenas de artículos publicados en distintos congresos científicos. Bien, como esto yo lo hago en forma gratuita, yo les voy a pedir que ingresen en este sitio que se llama tusmemorias.com, ingresan el código Medime, cargan el código, validan el código e inmediatamente les va a pedir alguna información, que pido que llenen lo mínimo, el teléfono no hace falta, el nombre y el apellido y la universidad en la que pertenece y qué cargo tiene usted como docente, alumno, etc. Una vez que hace siguiente le va a aparecer otra pantalla
que esa otra pantalla está acá, que dice, cuéntame tu experiencia, ¿qué es lo que es? En una palabra describa lo que le pareció la conferencia y luego pone con estrellas que alguno de estos conceptos y por último una opinión suya sobre qué es lo que usted espera o qué es lo que le agradó de la conferencia, qué le pareció la conferencia. Estos son mis contactos, por si usted quiere contactarme, americo@uncj.edu.ar, el sitio web. A Américo Sirvente Gmail es mi correo personal, Facebook Américo Sirvente, me encuentran ahí, y el YouTube es con Medime. Todo esto le va a llegar, una vez que complete esa planificación, le va a llegar un PDF con los vínculos para que usted pueda verlo. Y gracias a la gente que opina sobre mí, que ha dicho sobre mí, me han colocado en una posición interesante, como en un ranking que da un sitio que se llama Mentes a la Carta. Así que les agradezco mucho si ustedes pueden entrar por ahí. Lo más interesante es que cuando terminan de hacer todo este proceso, les va a llegar también un formulario para que ustedes lo completen y a su correo le va a llegar también una constancia de que estuvieron conmigo en esta conferencia. Muchísimas gracias por estar atentos y por haberme recibido por lo menos en su computadora. Y otra vez un agradecimiento especial a Ruth Mujica por permitirnos participar en esto. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que aquí damos terminada nuestra conferencia. Y cualquier consulta pueden hacerla a los correos que les he indicado. Gracias, ingeniero. Como siempre, con sus valiosos aportes en la docencia y la tecnología. Ingeniero, como siempre, hay interrogantes, pero no antes de comentarle la interrogante, quiero compartirles que ya son casi 500 personas, ingeniero. Casi 500 participantes escuchando su disertación. Okay. Bien. Al final de que terminemos con responder las preguntas, lo voy a invitar a que pase al chat de YouTube para que comparta el enlace. Okay. Bien, ahí lo acabo de colocar. Ok, perfecto, perfecto. Sí. Ya comenzaron a preguntar. Bien. Bueno, ingeniero, vamos con la interrogante. Se la leo. Sí, sí. Ingeniero, ¿cómo facilita Medime la integración de videos educativos en los distintos entornos de enseñanza? Bueno, como esto viene y proviene de un proyecto de investigación, lo que hicimos es probar distintas alternativas de la metodología y a medida que fue evolucionando, primero se llamó Medime, después Medime 1.0, después Medime 2.0, hasta que decidimos dejarlo como Medime nada más y compartirles a todo el mundo, compartirles la última versión, que es la última versión, se llama Medime directamente. Lo más interesante es que con esto, que ya hicimos 4 libros y dimos esta capacitación a más de 2.500 personas, entre las cuales hay 500 que no son de Argentina, que las hemos ido dando en Panamá, en Costa Rica, en Colombia. Entonces hemos detectado que hay una gran necesidad de adquirir, porque dentro del taller también se adquieren competencias digitales. Entonces lo que hace el taller es que el docente se empiece a empapar del tema de las tecnologías. Nos hemos dado cuenta de que todo esto, que desde hace mucho que veníamos trabajándolo, no era tomado en serio por las autoridades académicas, por aquellas autoridades decisorias en el sistema educativo, y cuando vino la pandemia se dieron cuenta de que había que trabajar en competencias digitales en los docentes. Nosotros ya veníamos trabajando, por eso tenemos mucha gente que ha participado de esto, y este trabajo ha sido usado de insumo en una tesis de doctorado en ciencias de la educación, y la han mostrado como una herramienta muy válida para democratizar la educación. Así que estamos muy contentos con eso, más allá de que fue usado como insumo, también después sirvió como base para un libro que yo no soy el autor, yo soy nada más, ellos tomaron la metodología como un método para acercar rápidamente al docente al uso de la tecnología. Así que, y lo más interesante, de esos 2.500 que le digo, hay de todo nivel.
O sea, sirvió para todos los niveles. Y tengo mediciones que miden la calidad de la metodología, o mejor dicho, el entendimiento de la metodología, que sobre 5 puntos nos dio 5,74 de promedio, a partir de unas 30 preguntas que le hicimos sobre qué es lo que le había parecido. Así que creemos que esto ha tenido o tiene alto impacto y estamos perfectamente predispuestos a brindarla. De hecho, si llenan la evaluación, les va a llegar una certificación y junto con la evaluación también les va a llegar un archivo PDF con el vínculo, con el vínculo para que bajen el libro en ebook en forma gratuita. Yo, como les dije, todo lo que produzco lo produzco con licencia Creative Commons, así que está disponible también el libro para que lo vean. Ya el libro, como se hizo en el 2012, es viejo, pero los conceptos teóricos siguen existiendo. Estoy armando un nuevo libro que tiene la metodología adaptada a las épocas actuales, en donde además le estamos colocando aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. En los nuevos talleres pasa así. En unos días voy a estar en Colombia en un congreso y luego del congreso voy a estar en una pasantía científica en Guatemala durante un buen periodo. En ese periodo que estoy en la Universidad de San Carlos, vamos a estar capacitando y dando una diplomatura en competencias digitales para la virtualidad, que se ven todos estos conceptos con más profundidad. Bueno, yo sé que usted anda con el tiempo rapidísimo, así que yo entiendo eso, y si usted me deja el micrófono y me deja la cámara, yo voy a seguir hablando. Así que creo que con esto contestamos. Aquí veo alguna gente que saluda a través del chat. Sí, señor ingeniero. Le están preguntando, ingeniero, por favor, si lo puede colocar en el chat, la página donde deben entrar las personas. Sí, tusmemorias.com, se llama así de fácil. Tusmemorias.com, lo he escrito, tusmemorias.com. Ahí está, vuelto a escribir. Lo he escrito en el chat del YouTube. Perfecto, perfecto. ¿Está bien? ¿Se ve? Bien, y luego hay que colocar el código MEDIME todo en mayúscula. Perfecto, ingeniero. El código es así, MEDIME en mayúscula. Una vez que ingresa, le va a pedir algunos datos personales. Supere eso, no coloque el teléfono, por ejemplo. Superando eso, luego le va a pedir que me califique en la conferencia, que me califique con estrella. Es de 1 a 5, de preferencia 5. Así que me evalúan. Claro, me evalúan y después tienen que poner al principio una palabra que defina lo que le ha parecido, qué impacto le ha dado esto. Y después al final, un comentario en general de lo que le pareció esto. Esto me sirve para esta plataforma que se llama Mentes a la Carta, en donde yo estoy indudablemente compitiendo con otros 5.000 conferencistas latinoamericanos. Y me va dando como una especie de ranking, así que me viene muy bien. Pero además le llega el vínculo para que cargue el nombre y el documento para sacar una certificación especial, nada más que particular de esta conferencia, más allá de la que usted va a entregar y todo lo que hace Docentes 2.0. Se los pido, como siempre doy estas conferencias en forma gratuita, lo que les cobro, digamos, es que me evalúen. Gracias, ingeniero. No, bueno, gracias, ingeniero. A usted. Y bueno, y disculpe lo que me extiendo después, pero es que me entusiasma tanto esto y realmente disfruto hacer este tipo de cosas. Así que disponible para usted y para toda la comunidad que está viendo esto, que si me convocan, yo voy a donde sea. Por supuesto, si me convocan de otro país, les voy a pedir alguna... Yo digo que me den algo para el pasto, las herraduras y el cobertizo, para poder subsistir a esto. Ahora voy invitado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, un mes me voy a Guatemala, y desde ahí me van a llevar a un congreso que se hace en El Salvador. Así que contentísimo, porque son dos países que no conocía, y voy a ir a Colombia organizando un congreso que ya lo conozco muchísimo. Colombia, afortunadamente, he ido muchas veces y conozco casi todo Colombia. Y ahora voy a estar en la Universidad del Quindío
a mediados, a casi a finales, entre el 20 y el 25 de mayo. Vamos a estar por ahí. Bueno, gracias, doctora, muy amable, y qué bueno que nos permita contar lo que estamos haciendo. Bueno, ingeniero, no le quito más de su tiempo. Le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido por esto. Permitirnos contar lo que estamos haciendo nos viene muy bien. Les pido a todos los que han estado viendo que ingresen, evalúen y se lleven la certificación, porque el material que les doy en un PDF que les va a llegar es bastante valioso. Van a tener acceso a un canal con 300 videos más o menos, en donde ahí están la mayoría de mis conferencias internacionales, que a su vez, si las hacen, pueden sacar certificación. O sea, hemos pensado en un esquema que dentro de poco quizás lo implementemos por la televisión pública, por la televisión de la universidad, de forma tal que viendo la conferencia puedan también hacer o sacar una certificación del concepto que estamos ahí distribuyendo. Así que bueno, gracias y eso es todo. Y espero tener de ustedes la retribución de acceder a tus memorias y de hacerme la evaluación. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera, como siempre.